Buenos días, aquí estamos en Metalfón con Jordi Villanchoto, periodista y crítico musical de renombre que edita estos días el libro La saga de Deep Purple. Buenos días, Jordi. Hola, buenos días, ¿qué tal? La variedad es uno de tus mayores aliados a la hora de escribir libros. Ahí tenemos libros como Pink Floyd, Nirvana e incluso Björk. Ahora toca rockear un poquito con Deep Purple. ¿Qué es lo que te impulsa a dedicar un libro a la carrera de una gran de una gran banda como es Deep Purple? Sí, bueno, en primer lugar, quisiera decir que para mí no es incompatible que puedas hacer un libro sobre un artista de pop electrónico experimental como puede ser Björk y luego otro sobre un grupo de hard rock como es Deep Purple, ¿no? Hay gente que tiene la tendencia a poner los gustos musicales en casillas muy rígidas y en establecer incompatibilidades entre gustos, ¿no? Y yo creo que igual que, por ejemplo, en cine, pues te puede gustar una comedia de Billy Wilder y luego también una película súper seria y filosófica de Bergman, pues en música también tiene que ser o puede ser perfectamente compatible que te gusten cosas de estilos diferentes, ¿no? En cuanto a por qué Deep Purple, pues Deep Purple fue el grupo de mi iniciación en el mundo del rock. Y yo con 14 años vi la película Deep Purple Rises Over Japan, que es una película del Mark IV de Deep Purple con Tommy Bolin a la guitarra, que la proyectaron en una atrevida sesión de cineforum en el colegio, en primero de BUP, y bueno, aquella película me impactó muchísimo. Rápidamente quise saber quiénes eran estos Deep Purple, me compré el Made in Japan, pensando que era lo mismo de la película, y resulta que no, que era otra formación. Luego lo descubrí al cabo de poco tiempo. Y bueno, a partir de ahí pues me hice muy fan en mi adolescencia de Deep Purple y la saga de Deep Purple era mi gran referente musical, ¿no? En el 81 fui a ver a Rainbow en Barcelona, aquello también fue un ritual muy intenso e iniciático y bueno, por eso para mí Deep Purple siempre ha sido un grupo muy especial. Quizás la saga de Deep Purple sea una de las más complicadas a la hora de recopilar información. Son muchas las formaciones que ha habido en la banda, idas, venidas, peleas y sobre todo, dejando a un lado lo más sensacionalista de la banda, que hay que recordar que también lo tiene, hay una gran cantidad de grabaciones de mucha calidad de Deep Purple. ¿Te ha sido muy complicado recopilar toda la información para ofrecernos un libro de nada menos que 260 páginas? Sí, más que complicado, difícil, ha sido laborioso. De hecho, el encargo de hacer este libro, que bueno, en realidad fue una propuesta mía a la editorial, fue a principios del año 2010. Y bueno, me puse a escribir el libro pues en aquel momento, en febrero así del 2010. Comencé entonces, y bueno, el proceso ha sido mucho más largo de lo que yo imaginaba. También es cierto que en el camino hubo otros proyectos que me desviaron temporalmente. Pero en fin, al final el libro ha acabado saliendo 3 años después del encargo, que es un periodo muy superior al que yo me imaginaba. Y es que, aun conociendo la historia del grupo y de su saga, meterme en el relato ha sido pues más lento y más laborioso de lo que me imaginaba. Y claro, lo que ocurre también es que yo tenía muy claro desde el principio que este no tenía que ser un libro solo de Deep Purple, sino que tenía que ser un libro sobre la saga de Deep Purple. Es decir, sobre Deep Purple y sobre todo los grupos y proyectos que ha habido pues derivados del grupo matriz, ¿no? Tenía que haber apartados sobre Rainbow, Whitesnake, las bandas de Ian Gillan, Glenn Hughes, etcétera, ¿no? John Lord. Y todo esto para mí forma parte del mismo relato, ¿no? Y algo que llama la atención muchísimo en el libro, que no es muy usual en nuestro país, es que todo está escrito de primera mano por ti mismo, es decir, no es información recopilada de revistas ni otro tipo de documentos. Hay veces incluso que me he encontrado libros que es que parecen sacados del Wikipedia. ¿Te has sentado enfrente de tu colección de Deep Purple en aquellos días y le has dado al coco para ir escribiendo? Cuéntanos un poquito cuál ha sido el proceso a seguir para darnos tanta información sobre Deep Purple. Sí, bueno, ha sido el libro es el resultado de todo, ¿no? De muchos años de seguimiento de la evolución del grupo y de su saga y de la reflexión a partir de muchos recuerdos y muchas situaciones personales, ¿no? La discografía de Deep Purple que de hecho la tengo sobre todo en vinilos más que en CDs, pues la he tenido totalmente presente y no solo eso, sino pues bueno, de hecho aún las tengo encima de la mesa. Montañas de revistas de los años 80 que me han servido también para recuperar cosas y para recordar y reconstruir toda la historia.
en fin, todos los conciertos a los que he ido de Deep Purple, de Rainbow, de Whitesnake, a lo largo de 30 años, pues sí, todo eso yo creo o quiero pensar que eso se nota en el libro y que el fan de Deep Purple que lo lea verá que no es un libro construido a partir de informaciones cazadas en internet, que ahora eso es muy, muy fácil y muy accesible, sino que hay unas raíces reales, ¿no? De contacto con el grupo y de seguimiento, pues yo diría que incluso apasionado en muchas épocas, ¿no? Sobre todo en los años 80. También debo decir que a partir de cierto momento hay una cierta frialdad de mi mirada hacia Deep Purple, sobre todo en la época moderna, ¿no? En toda esta última etapa a partir de los años 90, ¿no? Me Sí. parece que lo que están haciendo es claramente inferior a cualquier época anterior de Deep Purple, y no solo a épocas anteriores de Deep Purple, sino incluso a grupos como Rainbow o Whitesnake. ¿Te refieres a discos como Perpendicular, Bananas, Rapture de Deep, todos estos, no? Sí, a ver, hablamos de una banda de grandes músicos, esto es indiscutible, y Steve Morse no se puede negar que es un excelente guitarrista, pero claro, Deep Purple en esta época moderna se ha convertido en una máquina de directo que funciona con un cierto automatismo, diría, tocando siempre los mismos repertorios, las mismas canciones, grabando muy pocos discos en estudio. Ahora llevan pues más de 7 años sin disco nuevo. En fin, yo considero más estimulante cualquier disco de la época clásica de Rainbow, de Whitesnake o incluso del grupo de Ian Gillan, más que la actualidad de Deep Purple, esa es la verdad. Y para un fan del rock en general, pero que sea más jovenzuelo, que todavía no se haya percatado de que hay una banda ahí que se llamaba y que se llama Deep Purple, que ha dado mucho al mundo, choca mucho que la historia, pues obviamente para una persona que no conozca la historia de Deep Purple, se desvía mucho en el libro hacia Rainbow o Whitesnake, lo que todavía nos hace pensar que sea aún más complicado el ofrecer datos concretos y correctos sobre la banda. ¿Es una manera de introducirnos hacia futuras publicaciones de Whitesnake y Rainbow, o su aparición en el libro se quedará en algo anecdótico y fugaz, precisamente porque simplemente es historia viva de Deep Purple? Sí, bueno, yo no tengo en principio contemplado hacer libros de Rainbow y Whitesnake. Lo que pasa es que, como comentaba antes, considero que un libro de Deep Purple no puede ser solo un libro de Deep Purple. Tiene que dedicar espacio generoso a todos los proyectos y grupos paralelos y desviaciones de todo este enorme árbol genealógico. Todo está presente en el libro. Y concretamente las bandas que salieron en primera instancia de la ruptura del grupo en los 70, es decir, Rainbow, Whitesnake y también la banda de Ian Gillan, pues tienen un peso destacado en el libro. De hecho, también quizá hay que tener en cuenta que fue la época en que yo descubrí a toda esta gente, ¿no? En el año 79, 80, Deep Purple no existían, estaban activas estas bandas, en cambio, y yo me hice muy fan de Rainbow, de Whitesnake y de Gillan en aquella época, ¿no? A través de discos como Down to Earth, como Ready and Willing o como Glory Road, que para mí son discos que tienen un peso importante en la historia de la saga Purple. No se queda absolutamente nada en el tintero en el libro. Desde Gillan a Hughes, Tommy Bolin, David Coverdale, toda la historia de Blackmoor, recorriendo todos y cada uno de los miembros y hazañas del grupo. Pero para ti, ¿cuál es la parte o el mark más complicado para escribir sobre el grupo y cuál es la etapa sobre la que menos te ha costado reunir información? Información la hay de todas las épocas, es decir, que no me ha resultado especialmente complicado o más complicado una etapa que la otra. En cualquier caso, bueno, en el imaginario colectivo se supone que el Mark II es la época más intensa, más innovadora, la que marcó el camino a seguir, y seguramente es así. A partir del álbum Deep Purple in Rock del año 70 es cuando, en palabras de John Lord, Deep Purple encuentra su identidad y cuando descubre quién es. Pero también es cierto que hay épocas posteriores, sobre todo en los años 70, que es la época para mí un clave de Purple, que también son destacadas. Yo defiendo mucho el Mark III, por ejemplo, ¿no? Que creo que integró en estructuras de hard rock ingredientes de música negra, de funk, que luego, muchos años después, han sido desarrolladas y explotadas por otras muchas bandas, en América sobre todo, ¿no? Y creo que David Coverdale y quizá más aún Glenn Hughes, pues introdujeron ideas
que eran bastante atrevidas para un contexto de rock duro como el de Deep Purple en aquel momento, ¿no? También el último disco que hicieron en los 70, Come to the Band con Tommy Bolin, creo que también es un excelente disco, aunque quizá no sea un disco de Deep Purple con todas las letras en un sentido más ortodoxo, ¿no? Pero en cuanto a la reconstrucción de todo eso, información la hay en abundancia y no me ha resultado especialmente complicado. En todo caso, lo que cuesta es bueno, darle un poco de forma y interpretarlo, porque este libro lo que también pretende es dar una mirada interpretativa a la historia del grupo y destacar un poco cuáles son los episodios más destacados por encima de los que quizás son menos trascendentes. Metiéndonos de lleno en la parte más visual del libro, aparte del texto, que es indispensable para cualquier fan de Deep Purple, encontramos una gran cantidad de fotos de archivo y algunas entradas de Deep Purple y sucedáneos, lo que nos hace pensar que aparte de un buen conocedor de la banda, ya nos lo has confirmado, pero antes de realizar la entrevista, ya podíamos intuir que eres un fan empedernido de la carrera de Deep Purple. ¿Las entradas son de tu archivo personal o son recopiladas en tu faceta coleccionista? Cuéntanos un poquito de dónde has sacado este material gráfico. Incluida House of Light y sí, todas las demás, Whitesnake y demás. Y bueno, en el material fotográfico yo quería que se notara también que este libro está hecho desde un punto de vista español, es decir, no es un libro que sea simplemente una adaptación más del relato anglosajón de Deep Purple, sino que el fan de Deep Purple de español también pueden identificarse con aspectos concretos. Hay un apartado de la saga Purple en España con la reproducción de todos los conciertos, las fechas, los repertorios, etcétera, de todos los conciertos que se han dado en España, tanto de Deep Purple como Rainbow, Whitesnake, etcétera, etcétera. Y en el apartado fotográfico eso está reflejado, porque hay fotos de conciertos en España, algunos de ellos muy remotos, incluidas rarezas como los conciertos del año 79 de Ian Gillan, que algunas de las fotos yo nunca las había visto. Hay fotos de los conciertos de los 80 de Rainbow también en Madrid y Barcelona, y también cosas más recientes con Steve Morse y también del concierto que hicieron en Madrid en el 2000 con Ronnie James Dio como colaborador. En fin, yo creo que este material también es interesante porque realmente muchas de esas fotos no se han visto o se han visto muy poco o algunas de ellas nada, y que en la prensa musical española todo eso tampoco está muy presente, que digamos, ¿no? No, obviamente en la prensa española Deep Purple es un grupo que está bastante denostado y que, bueno, es muy triste que dentro de la sociedad en la que estamos, dentro de la música, no se nombre a Deep Purple como una de las principales influencias. No me refiero a bandas extranjeras, sino a bandas nacionales. Obviamente, se nos hace menos hincapié en este libro en otras etapas de Blackmore, como por ejemplo su Stranger in Your Soul, que bueno, independientemente de que a mí me parezca un disco magnífico, hay que reconocer que no llega a las cotas de calidad que llegan otros del maestro Blackmore, o su proyecto Blackmore Night, al que se le dedica un párrafo. En tu opinión, ¿qué peso tienen los últimos tiempos de Richie en la historia de la suya personal y de Deep Purple? Sí, a ver, yo reconozco que este libro también refleja mis filias y fobias, ¿no? Entonces, sí, hay mucho más espacio pues de la época clásica de Rainbow. Cuando digo clásica me refiero pues al periodo 75-84, es decir, a través de Dio, Graham Bonnet y Joe Lynn Turner. Yo creo que todo ese periodo pues es importante. Y luego lo que ha pasado después con Blackmore desde su segunda salida de Deep Purple, para mí ya es otra cosa. No sé hasta qué punto reconozco que también me influye mi momento personal, ¿eh? Que cuando salió el disco de Rainbow, Strangers in Us All,
a mí me pilló muy frío. Y reconozco que no es un mal disco, pero lo veo como muy muy desconectado ya de todo lo demás, ¿no? También la formación es completamente nueva, no sé, y veo a Blackmore un poco forzado ahí en ese disco también, ¿no? Como intentando sonar otra vez heavy rock épico cuando su cabeza seguramente ya estaba en otra historia, ¿no? Sí, Como yo luego con Blackmore's Night. de hecho sorprende el incluir a Dougie White a la voz. Sí, claro, sí. No, y que es un cantante muy potente, sin duda, ¿eh? Pero aquello tampoco duró mucho, no tuvo continuidad. Quizá Blackmore también se decepcionó al ver que el estatus de Rainbow como banda de grandes recintos que había tenido en el pasado, eso ya no se repetiría. Los Rainbow de los 90 eran un grupo prácticamente de clubs, con lo cual debía ser bastante traumático para Blackmore darse cuenta de eso, ¿no? Y a partir de ahí, pues empieza ya la nueva historia con Blackmore's Night, que a mí la verdad es que me estimula poco, y creo que en el libro también se nota, ¿no? Y se nombra también la ida de Gillan hacia Black Sabbath en Born Again como un lapsus para él. Está claro que esa intromisión en terrenos más oscuros y grabar un álbum así fuera de Deep Purple fue toda una hazaña que contar tanto en la historia de Black Sabbath como la de Purple. Pero bueno, el tiempo, yo me he cruzado con mucha gente que ha dado bastante cancha al álbum, a este álbum, a Born Again, e incluso lo consideran uno de sus favoritos. Pero hay que reconocer que Gillan es Purple y así ha sido y así será. ¿Cuál ha sido para ti el mayor paso en falso que cualquiera de los miembros originales de Purple ha podido dar en su carrera? A ver, yo en el prólogo del libro hay un momento un poco que me pongo un poco irónico y digo que si la capacidad de cometer errores es un rasgo genuinamente humano, la historia de Deep Purple rebosa humanidad por los cuatro costados, ¿no? Quizá hablar de pasos en falso es un poco exagerado, pero sí que ha habido muchos movimientos de riesgo en la historia de Deep Purple y de su saga, ¿no? Momentos en que hicieron cosas muy inesperadas, ¿no? La primera Ian Gillan Band, por ejemplo, que seguramente Ian Gillan siempre se ha arrepentido de haber hecho discos en esa orientación de jazz rock progresivo, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que siempre hay interés en todos esos episodios, ¿eh? A mí la Ian Gillan Band, por ejemplo, me intrigó bastante en su época también. Discos como Clair Turbulence o Scaramouche. Y lo que hizo luego con Black Sabbath, sobre el papel era una operación de altísimo riesgo y que chirriaba por todas partes porque era un choque de identidades muy, muy fuerte. Ian Gillan, ¿no? Uno de los cantantes más fuertes, potentes del rock duro, con una banda de una identidad tan establecida como Black Sabbath, parecía que aquello no podía funcionar, ¿no? Y en aquel momento el disco, el Born Again, fue un disco poco comprendido y que nos descolocó a todos mucho, eso es la verdad, ¿no? Pero luego es cierto que extrañamente con el paso de los años se ha acabado convirtiendo en un disco de referencia y de culto para mucha gente. Y aquella producción oscurantista y sucia, mezclada con aquellas canciones que realmente hay algunas de muy destacables, diría, pues han convertido a Born Again en un disco extrañamente reivindicable. Hace pocas semanas entrevistaba al líder de Mago de Oz, a Chus Difelatio, y él me decía que Born Again para él era uno de sus discos de referencia. Eso en su momento nadie lo hubiera sospechado, que ese disco se convertiría en un disco de referencia No, para desde mucha luego. gente, ¿no? Aunque realmente llamarlo paso en falso, no creo que también haya que hablar en esos términos, ¿no? Es un disco reivindicable realmente. Y hablas de Ian Gillan y su Ian Gillan Band como una gran banda, y efectivamente, quien haya seguido su carrera se dará cuenta que tiene grandes composiciones. Pero una pregunta que te voy a hacer es simplemente si no piensas que quizás el tema de marketing no acompañó demasiado a Gillan. Al grupo de Ian Gillan. Sí. Sí, a ver, la trayectoria del grupo de Gillan fue un poco inestable. Claro, confundió mucho a la gente, primero con la Ian Gillan Band, aquella funky jazzística, luego el giro brusco hacia el hard rock otra vez a partir del año 78. Estuvo una época sin contrato discográfico y las piezas no se encajaron hasta casi Glory Road, el año 80, ¿no? Que fue cuando empezó el grupo a emerger. Pero bueno, en comparación a Rainbow y Whitesnake, que eran grupos sólidos y con una base de fans potente detrás, el grupo de Ian Gillan no tuvo tanto respaldo y no, normalmente no es tan reconocido. Pero yo creo que Glory Road es un excelente disco y
se puede colocar perfectamente en el top 10 de los grandes discos de la saga Purple. Para mí, al nivel de los mejores discos de Rainbow o los clásicos de Whitesnake. Y ya metiéndonos en todo el aborigen de bandas, de nombres, de miembros y demás que ha rodeado a Purple, se forma una nube en torno a Purple que incluye a Whitesnake, a Purple, a Black Sabbath, a Blackmore Knight, a Rainbow. Por regla general, los seguidores son comunes a todas estas bandas. O sea, a quien le gusta Whitesnake le gusta Purple y a quien le gusta Purple le gusta Black Sabbath. ¿Crees que la historia de Purple sería la misma sin la aparición del resto de nombres? No, para mí todo forma parte de un mismo conjunto, ¿vale? Es una gran galaxia purpleriana. Y realmente, recordando la época en que yo me metí en toda esta historia, años 79, 80, 81, que era una época en que Deep Purple no existía y estaban bien activas todas estas bandas, la verdad es que yo seguía con el mismo interés y pasión a las andanzas de Blackmore con Rainbow y las de Coverdale y compañía Whitesnake y las de Gillan. Y también al mismo tiempo estaba atento a ver si Glenn Hughes hacía algo de provecho con su vida, como hizo con el álbum con Tapestral, ¿no? Que fue una sorpresa en su momento. En fin, y todo esto forma parte de una historia que, aunque en su momento cada grupo intentaba acotar su propio espacio, ellos no podían evitar que se les relacionara con el relato central de Deep Purple. Aunque Roger Glover dijera siempre en las entrevistas, Rainbow es un grupo completamente diferente de Deep Purple, la realidad es que los fans duros y más fiables de Rainbow eran también fans de Deep Purple. Esto era un hecho. Y hablando un poquito también del contenido del libro más en profundidad, encontramos entrevistas al final de este. En una de ellas aparece el querido John Lord, el maestro de maestros, que como bien sabemos falleció el pasado año. ¿Has escogido estas entrevistas por algún motivo especial o cuéntanos Bueno, un son las poquito? entrevistas que he hecho como periodista musical durante todos estos años a miembros de Deep Purple. Hay la entrevista que le hice a John Lord de Ian Paice el año 98 en Barcelona, que fue una entrevista muy especial para mí porque no era una entrevista centrada en el lanzamiento de un nuevo disco de Deep Purple, en el que sabes que la gran parte de la conversación tiene que estar dedicada a hablar del nuevo disco, sino que el motivo de la visita promocional era el 25 aniversario de Made in Japan, que se reeditó en España en una edición singular, ¿no? Entonces la conversación, la entrevista, fue una entrevista centrada en la historia de Deep Purple, en el pasado. Ellos lo tenían claro y fueron como tres cuartos de hora de reproducción pues de cada etapa del grupo desde el Mark I, ¿no? Y bueno, esta es una de las entrevistas. Luego hay una entrevista telefónica con Ian Gillan, hay una entrevista con Richie Blackmore y con Candace Knight cuando que sacaron Fires at Midnight con Blackmore Knight, que convocaron a prensa internacional en un castillo de Newcastle en el Reino Unido, y fueron un par de días de casi casi de convivencia con Blackmore y compañía en aquel castillo, que nos encontramos a todos con un Blackmore mucho más cordial y simpático de lo que imaginábamos. Y luego hay una entrevista también con Joel Lynn Turner, que bueno, queramos o no, Joel Lynn Turner también es un miembro de Deep Purple, ¿no? Que grabó un disco, como sabemos. Y la pérdida de John ha sido, junto con la de Dio, una de las más sentidas en el mundo del rock del siglo XXI. Como bien nos has comentado, son 3 años lo que te has estado escribiendo el libro, con lo que la muerte de John te pilló de lleno en la escritura del libro. ¿Te influyó su muerte en la manera en la que tenías pensado hablar de él en el libro? No, no, bueno, el libro ya estaba en su recta final cuando murió. La verdad es que fue una noticia relativamente inesperada. Sabíamos que estaba enfermo, pero que tenía un tipo de cáncer complicado, pero las noticias sobre su evolución, sobre la evolución de su salud eran relativamente esperanzadoras y bueno, no esperábamos este desenlace repentino, ¿no? La verdad es que como este libro, como dices, pues ha supuesto pues como unos 3 años de elaboración paulatina, pues durante este periodo ha ido muriendo gente, ¿no? Murió Ronnie James Dio, murió Gary Moore, que no era miembro de Deep Purple, pero que se relacionó mucho con diversos miembros de la saga. Y en la recta final, John Lord, que claro, él fue podríamos decir, el patriarca de toda esta saga, ¿no? El ideólogo inicial del grupo. Y bueno, su muerte, pues,
supone pues un portazo definitivo a cualquier especulación o esperanza de regreso del Mark II, también de un hipotético regreso del Mark III, que ha sido motivo de rumores durante años. Todo esto ya se ha terminado y nos recuerda que estamos hablando de músicos que ya tienen una edad y que bueno, que van pasando cosas desagradables y que, en fin, que nada es eterno y que la historia de los miembros del grupo pues también está entrando en una fase un poco crepuscular, ¿no? Hay que decirlo. Saliéndonos del contenido del libro, bueno, decir, hablando de John ahora mismo, que estamos hablando del gran John Lord, tras su muerte se editó un álbum en el que John Lord llevaba trabajando prácticamente toda su vida y se ha considerado como, obviamente, el disco póstumo de John. ¿Cómo has considerado tú la edición de ese álbum? Porque ha habido mucha gente que realmente lo ha visto como un lanzamiento oportunista. No, oportunista no es, porque era un proyecto en el que él estaba metido desde hacía mucho tiempo, ¿no? Y, de hecho, yo creo que el Concerto for Group and Orchestra fue el primer proyecto orquestal de John Lord y fue el disco en el que marcó un camino para todos los experimentos de grupos de rock y de formatos de rock y orquestas que desarrolló él en adelante, ¿no? Gemini Suite, Windows, Araband. Y bueno, Concerto también resucitó en el año 99-2000 en una gira mundial, con lo cual, pues bueno, el propio Lord acabó reivindicándolo en diversas ocasiones y viendo que un proyecto que en su momento fue calificado de excéntrico, que incluso recibió críticas importantes también de la prensa musical, acusándolo de pretencioso, etcétera, pues bueno, ha tenido vidas posteriores, ¿no? Y la última, pues ese disco que era su proyecto final, ¿no? Con lo cual, bueno, me parece lógico y comprensible que haya visto la luz, ¿no? Llegados a este punto de la entrevista, hemos tocado prácticamente todos los aspectos de la saga, este gran libro que nos ofrece Jordi. Agradecido debe estar el público español de que podamos tener publicaciones como esta, sobre todo aquellos que no toman a Deep Purple en serio en España y todos aquellos que todavía no lo conocen, adolescentes y muchos seguidores de la música que hoy en día los podrían conocer, y que este libro es el conductor perfecto para que esa gente se adentre en el mundo de Deep Purple. ¿Algo que añadir, Jordi? Bueno, nada, simplemente decir que entre los objetivos de este libro está reivindicar y poner en su lugar, en el lugar justo, a Deep Purple en la historia del rock, ¿no? Yo creo que es injusto que se hable muchas veces de Led Zeppelin, de Black Sabbath, como grupos muy influyentes y a Deep Purple no se les mencione tanto, ¿no? Se les mencionaba mucho en los años 80 como grupo influyente en la New Wave of British Heavy Metal y en toda la escena del metal de los 80, pero luego, no sé por qué motivo, habría que pensarlo eso detenidamente, pero el caso es que Deep Purple es un grupo muy poco presente en la prensa musical y poco citado, y bueno, a mí me parece que esto tiene un punto de injusticia y que los discos clásicos de toda la era central de Deep Purple, que para mí es 68-76, todos esos discos son perfectamente reivindicables para cualquier oyente de rock sin prejuicios y que no se deje influir por percepciones que a veces son injustas o parciales, ¿no? Y bueno, a partir de ahí también decir que aunque yo soy crítico con la era moderna del grupo, con Steve Morris como guitarrista y con ese ritmo editorial tan bajo que han tenido y esa dependencia de los repertorios clásicos en sus giras, etcétera, pues bueno, ahora tenemos la noticia de que este año tendremos disco nuevo de Deep Purple. En abril parece que saldrá el disco nuevo, que es el primero en 7-8 años, desde el 2005. Uh-huh. Y bueno, que parece que podría ser el último disco de Deep Purple, porque teniendo en cuenta el ritmo con el que han sacado álbumes en los últimos tiempos, eso podría ser así. Yo espero que no sea un disco más. Es un disco que tiene la producción de Bob Ezrin, que es un grande clásico del rock, ¿no? Productor de Berlín, de Lou Reed, de los discos clásicos de Alice Cooper. En fin, yo espero que se lo hayan tomado con dedicación y que sea un disco que, si es el último de Deep Purple, pues que no sea una obra menor, ¿no? Muy bien, Jordi, pues ha sido un verdadero placer que compartas toda esta sabiduría sobre Deep Purple con nosotros y muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Pues nada, encantado y muchas gracias a vosotros. Gracias a ti.